aplauso. Ustedes ven que cuando yo estoy con este sombrero es porque ya viene el más despreciable de los individuos de todos los tiempos, el chacal de la trompeta. Pero saben que hoy día vamos a ir con música tropical. ¿Cómo es esa cosa que... esa música? ¡Esa! Esa música es bonita. Esta es la música tropical de hoy día. Y hoy tenemos a los jurados y al chacal. Y tenemos también al auspiciador de quien vamos a hablar. Ahí está la modelo, ahí está ella, para saludarla. No le vamos a preguntar por qué ella quiso votar. Y vamos pronto para ver quién va a ganar. Se sabe, ¿no? Hoy día en el concurso del chacal. Démosle un aplauso entonces a todos los participantes anticipadamente. Colacao le regala ahora este práctico envase. ¿Por qué no habla usted del envase, por favor? Porque es coleccionable con tapa en varios colores y para múltiples usos en su cocina. Exactamente. Coleccione gratis este práctico envase. Dele a sus hijos Colacao bien frío. Bien rico y bien sano este verano. Colacao le regala a usted y a ellos les ayuda con Colacao. Qué lindo le salió. Vamos a cantarle a Colacao ahora. ¡Música va esto, dice! ¡Ahora! Por primera vez lo vas a intentar. Siempre hay un amigo que te ayuda a llegar. ¡Colacao! Te ayuda con fuerza, Colacao. Ahí está, Pepe. Quizás tiene que echarse un poquitito más allá, Pepe, no sé. Usted sabrá. Adelante, Pepe. Él dijo que era vicecampeón. Bueno, vamos a recibir a este nuevo integrante del jurado, don Roberto Fonseca Pachuco. ¿Cómo está? Don Juanito Azúa, director de orquesta. Don Rolando Valenzuela, destacado actor nacional. El chacal de la trompeta y los músicos de Yolito, don Francisco. Muy bien, aquí estamos con el participante número uno. Quería decir antes de comenzar que el pianista de la Orquesta Tropical se ve un poco miechica, encuentro yo con las mangueras, un poco miechica líquido. Vamos de inmediato con Fernando Pérez. Él nos canta el tema Abusadora, Super Oli. ¡Alegría, alegría! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Música tropical hoy día! ¿Qué hiciste, abusadora, abusadora? Abusadora, 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 abusadora. Lamentablemente fue eliminado el participante número uno. El abusador se fue para la casa. Ya está listo. Junto al chacal de la trompeta se presenta Tito Coney. Él tiene 37 años, obrero industrial, y nos canta el tema Param Pam Pam. Y dice... ¡Música tropical! De los negros cumbancheros, yo soy el negro más guapetón. Si me hablan en inglés, pues en el momento contesto yes. Todas las americanas dicen que vienen a turistear, pero vienen porque quieren. Param, pam, 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 pam. Negra, mueve tu cintura. Negra, escúchate para allá. Clasificado, clasificado el participante número 2, Tito Coney. Ya viene el número 3, el número 3 a la música tropical. Nivaldo Madrid, de la comuna de Santiago Centro, nos canta el tema La Colegiala. ¡Qué lindo peinado! ¡Hey! ¡Rompe, mamá! ¡Claro que sí! ¡Venga! ¡Para ti, vacacionera! ¡Arriba la palmita, niños! ¡Hasta las 6 de la mañana! ¡Lili! Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. ¡Vamos, vamos! ¿Cómo es posible? Oye, joven, venga para acá, venga para acá. ¿Cómo es posible, ah? No es posible. Oiga, ¿estaba bien usted? ¿Primera vez que canta aquí en la tele? No. Bueno, ¿no? La verdad, las cosas... Ok, vamos una vez más, ya, dice música maestro, ya, ahora sí. ¡Hey! Rompelo, mamá, para ti, colegiala. ¡Lleva! ¡Venga! ¡Ja, ja, 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 ja! Hoy te he visto con tus libros caminando. Lamentablemente no hubo caso. Nadie lo vio y fue eliminado, animal.
Orlando Madrid, que se hizo un peinado especial para hoy día. El número 4, aquí está el número 4, solterísima, desde la comuna de La Pintana, viene con su minifalda y con la cumbia de la lambada. ¡Ela Rodríguez dice! ¡Oja! Aquí viene la número 5, la pequeña Luisa Flores. Ella es dueña de casa, viene de San José de Maipo para cantar. ¡Vamos el bamboleo! ¡Y que siga el bamboleo! ¡Sí! Por eso no te perdono llorar. Este amor llega así de esta manera. No tiene la culpa. Amor que complementa. Eliminada la participante número 5. Lamentablemente fue eliminada la participante número 5. Ya viene Juan Carlos Donoso, el número 6, el pequeño Juan Carlos. Maestro de refrigeración, está a dieta desde esta mañana. De la estación central nos trae la salsa Margarita. Margarita, yo te sueño cada día. Sueño que tú has sido mía. Algún día te encontraré. El último de los participantes. Usted también puede participar en el concurso de Colacao. Envíe 2 etiquetas con un sobre con su nombre y dirección al clasificador 21 Santiago y podrá ganar 100.000 pesos semanales, perdón, aquí justamente en Sábado Gigante. Ahora, una cosa importante: si usted tiene aptitudes para cantar de cualquier ritmo, venga para tener aquí su gran oportunidad. Inscríbase a partir de... Si usted tiene aptitudes para cantar cualquier ritmo, como le estaba diciendo, venga a tener aquí su gran oportunidad. Inscríbase a partir de este lunes. Inés Mate Urrejola, 0848, Canal 13, en horarios de oficina, para cantar ahora cualquier ritmo. Ya están nuestros nuevos pituteros, don Roberto Fonseca, conocido como Pachuco Bailarín, don Juan Azúa, también el músico, y don Rolando Valenzuela, el actor.
¿Quién de ustedes va a hablar hoy día? El Pachuco, primera vez. El profesor acá. ¿Por qué va a hablar él y no usted? Podría hablar así, ¿por qué no? Claro que se sí. Le quitó el habla. Dice. ¿Cómo que no? ¿Por qué, señor? Se habla. No puede ser, no. Nada que asiento, ver. Asiento, mijo, asiento, mijo. Cuidado, se le va a enredar en la silla. Dice. Sí, asiento, asiento. Bueno, ¿quién va a hablar al final? Yo se la tengo, yo se la tengo. Ya. Oye, no se ha empezado también, ya. Ya, no me español. Otra vez, español. Español, ya. Ok. ¿Quién va a dar entonces el veredicto? ¿Cómo no? ¿Hablas tú o hablo yo? Hablas tú. Hablas tú. ¿Es el futuro de ustedes dos? Ok. Bueno, la verdad que son los tres bien interesantes, pero aquí hay una excepción. ¿Hay una excepción? En Chile es difícil encontrar una mujer que cante tropical. ¿Sí? Por lo tanto, yo me quedo con la dama. Con la dama, ganadora de día, la número 4. Déjeme darle el abrazo a la número 4. ¿Primera vez que gana un concurso en la televisión? Sí, primera vez. Muy bien, aquí le vamos a entregar inmediatamente el premio a través de nuestro ágil, el canoso Pepe Agustín Yarúa. Pepe. Con este aplauso vamos a recibir a la ganadora de esta semana, que lo ha hecho realmente bien esta morena, morenaza. Bueno, se va a llevar un equipo de video, un televisor en colores y más grande, el aplauso del público.